Amena, le dejamos ahora a todos ustedes con un auténtico partidazo, el partido de leyendas que se disputó esta madrugada a la una y con dos auténticos equipazos, uno liderado por Ronaldinho y el otro por Ronaldo Nazario. Y eso es nada, ¿eh? Así que les dejamos con este partidazo y al término del mismo volvemos con toda la información. Este partido lo hace en estos instantes, rueda el balón, ovación máxima. En el Dier BPNK Stadium, primera posición para... Impresionante, ¿eh? Nani van de izquierda, Radomir Falcao, David Trezeguet y Rivaldo. No está nada mal esa delantera. La jugaba ahora desde la izquierda el conjunto de Ronaldinho. Miniki ya juega con Ronaldinho, balón por arriba, ojo en el interior del área. El toquecito de calidad, que viene el control de espuela. Le puso baja Ronaldinho con el tiro sin mirar. Bueno. Izquierda para Vinicius Junior, en activo en el Real Madrid. Medio campo, Paul Pogba y Paulo Dybala. Muy bueno, también le van a dar calidad al juego. Y balón ahora para Cafu, línea de fondo. Le pega el tiro. La saca ahí, que pone el cuerpo. Segunda gran ocasión para el conjunto de Roberto Carlos. Sí, le pegó bien Cafú, le pegó fuerte buscando el primer palo arriba, pero ahí estaba René Guita, el colombiano. Portero con 55 años que todavía está, fíjate, todavía está preparado para evitar goles. Muy atento. Fíjate cómo pone la rodilla. Tremendísimo. Sí, muchísimas faltas, muchísimas asistencias. Y bueno. Ahí lo tenemos a Ronaldinho en el área. Se hace el juego, sigue Ronaldinho. La dejaban corto, que balón de primera, sale interior del área. De nuevo el balón para Ronaldinho, que le pega raso. Venga, a la cazuela. ¡Marca Ronaldinho! Quien tuvo, retuvo la celebración del gaucho, que mete el 1-0, se avanza el conjunto de los amigos de Ronaldinho con el gol del capitán, con el gol del gaucho. Sí, ahí pone cara mismo Conte de decir no he podido hacer nada, es que claro, no sé para dónde me va a meter... El chicharro se va a meter para la derecha, por la izquierda. Y ahí, bueno, como siempre, Ronaldinho con mucha magia. Fíjate, cómo controla rápido y cómo define, a un ladito. Pam, con interior, tocadito. Golazo del gaucho. Espectacular, Con la asistencia de Dybala. Sí. Se frena. Sí. Coloca rasita el palo corto, Sí, en pase a la red. Al final, este tipo de jugador que tiene tanta calidad. Fíjate, otro jugador en su situación, pues... No vería esa posibilidad, ese espacio. Yo siempre digo que el jugador que es bueno, que tiene... Sí, es lo que te he dicho, El equipo azul de Roberto Carlos le ha recibido el gol y ahora... Al final son jugadores con, ya te digo, con ego me refiero a que tienen orgullo y tienen también esa imagen como deportistas y van a querer ganar el partido, van a querer hacer goles. Ahí está arriba, fíjate. Fíjate ahora ese balón en la media luna que pasa filtrado del interior del área. Bueno. Gol. ¡Qué calidad espectacular de definición! ¡Brutal de Radamel Falcao! Que ha dejado una notita de calidad para empatar el encuentro. Sí, combinación entre dos buenos socios. Ahí con Ribo realmente haciendo una jugada espectacular. Y qué manera de definir, Sí, fíjate. ¡Qué maravilla! El pase filtrado es maravilloso, Es Trezeguet el que da el pase. Es Trezeguet, David Trezeguet, el francés. Y Radamel Falcao. Cómo pica el balón, la verdad es que mira el pase con el exterior, increíble control y picadita. Bueno, el Tigre realmente con 36. Bueno, Radamel Falcao, el Tigre. Muchos dorsales, porque hay quien no ha querido renunciar, obviamente, a su dorsal. Sí, por eso te digo que aquí hay muchas cositas en juego: la imagen, el orgullo y al final el que tiene un número no lo quiere cambiar, está claro. Ahí lo tienes. Pasarlo bien, obviamente. Claro, ahí está, sí. Nani. Que se mete en la picadita, remate y gol. Marca el 1-2 el conjunto de Roberto Carlos. Qué combinación. El centro medido y testarazo de Cafú para poner el segundo del conjunto azul. Sí, realmente es un golazo, Qué bien se va Nani por la banda, demostrando que todavía está muy bien físicamente. El exjugador de Manchester United. Y fíjate, qué bien la pone. Medida, La toca con mucha suavidad, con mucho cariño. Y ahí Cafú, con mucha maestría, rematando a puerta vacía. Pero yo creo que la clave del gol está en ese centro medido de Nani, el portugués, que mete una buena banana para su compañero. Fíjate, qué golazo. Ahí el remate de... al Barça. Rapidísimo. Sí, aparte ahora con Xavi Hernández, que apuesta por extremos abiertos de uno contra uno. La verdad es que... Bueno, espectáculo daría seguro. El campo lo llena, que tampoco le iría mal al Barça. ¡Ojo! ¡Ojo el tiro!
marca el equipo de Ronaldinho, marca Vinicius, que se pega una samba para celebrarlo. Y llega de nuevo el empate al marcador. Sí, sí. Bueno, detallito de mucha calidad, ¿eh? Si algo le faltaba a este jugador, a Vinicius Junior, era la definición. Y ha demostrado este año que ha afinado la puntería, ¿eh? Fíjate qué maestría, qué calidad. Un jugador que está en un momento impresionante. Fíjate, ¿eh?, cómo le pone ese interior con rosquita. Bueno, golpeó de mucho talento. Y ahí Mimo Conte, que no puede hacer nada. Fíjate, ¿eh?, muy atento Mimo Conte, ahí preparado para intentar parar ese balón, pero esa magia, ese toque con llega mucha con calidad. Y ahí está pasando algo. Sí, sí. Y un aplauso. Minuto 13 y medio. Sí, quizás no puede seguir Roberto Carlos. Roberto Carlos. Sí, bueno. Al final esto suele pasar también este tipo de partidos. A nivel físico los jugadores quieren dar algo más de lo que pueden. Y acaban lesionándose. Roberto Carlos, vamos a ver si lo volvemos a ver de aquí un rato en el... Acción ahora que mueve el cuadro de Ronaldinho. El pase sin mirar de Vinicius es bueno. Hacia la banda derecha. Sí, fíjate. Ahí vamos a ver. Filtrada, ahí va de nuevo Vinicius, que amaga el tiro. Sigue Vinicius, la pone al segundo palo. ¡Oh! Cortó a tiempo ahí, Vidal, que llegó con todo, se sonríe diciendo: te la he quitado cuando ya la veías dentro, ¿eh? Sí, y el argentino Pablo Dybala diciéndole: oye, ¿por qué me la robas, no? Déjame que meta mi golito, fíjate. Ahí muy bien defendiendo, ¿eh? Lo de Ronaldinho. La sube el gaucho. Conduce, sigue Ronaldinho. Ronaldinho, buen pase en profundidad para Vinicius. Vinicius que encara, sigue Vinicius, recorta hacia adentro. Vinicius al centro, ojo a la acción. Y bueno, el gol. Bueno. Amagó el tiro Dybala. Se venció ahí mismo Conte y marca el empate a 3. El conjunto de Ronaldinho. Sí, sí, qué manera de definir, ¿eh? Bueno, es de aquellos goles que sirven para explicar esa manera de amagar y tirar al portero, ¿eh? Qué importante es levantar la cabeza cuando estás delante del arquero. Fíjate, ahí ese amago, que lo hacía mucho, bueno, lo sigue haciendo Messi, deja al portero noqueado y finalmente marca placer. Bueno, Pablo Dybala, argentino, que es un auténtico crack, el jugador de la Juve. Fíjate qué fácil, Increíble, increíble. Repito, es un partido amistoso donde este tipo de acciones se ven y donde en los entrenamientos es fácil hacer este tipo de acciones, no hay presión hoy. Es difícil hacer esto en un partido de competición donde hay mucha presión, pero si se hiciera, el portero va al suelo, el portero tiene que intuir. Y encima te mete el gol de la final, impresionante, de la temporada de Vinicius, la temporada de Benzema. Mira. Ahí lo tienes. Detallito de calidad, el control. Bueno. Me la quedo, juega con ella y avanzo, Para el cuadro de Ronaldinho. Sube con ella Kluivert. Neerlandés. Sí. La tiene ahora Raúl Alejandro, dejándola en corto. Qué picadita ahora. Tremenda, de Dybala. Le pone calidad Ronaldinho. Sigue Ronaldinho, que avanza con el cuero. Ya está en la media luna. Picadita por arriba de Ronaldinho. El pase es espectacular. Le pegó la volea y no conectó bien el balón. Y hay alguien que se lo quiere llevar a casa, Y lo probó Matuidi. Pero salió fuera el cuero. Sube con ella Rivaldo. Yendo ya hacia la banda izquierda para Alfonso Davis. Bueno, la apertura hacia la banda derecha. Ojo al tiro. Higuita. Se le escapó. Bajo palos. Y falta, el gol. Falta. Vamos a ver qué dice el colegiado. Hay falta. Falta, claro. Hay falta y se quejaba Higuita en una mirada que me echa unos cuantos años atrás, Muy clásica de Higuita, Sí, fíjate ahí, David Trezeguet le pega el chupinazo. Buen cacao y ahí... René Higuita, que acaba salvando ese balón. Un auténtico gato, René Higuita. Señala el fuera de juego de la posición. Ahí vemos Trezeguet. Sí, sí. Le pega como salva ahí, Sí, hay que... Bueno, buen rápido de movimientos, Todavía el colombiano. Fíjate, Trezeguet, Trezeguet, el francés. Buen jugador, ex del Mónaco, ex de la Juve. Pasó por el Hércules, Creo que lo hemos dicho, en el 2010-2011. Y acabó en Argentina jugando. Si no me equivoco, David Trezeguet. Un jugador que fue campeón del mundo en el 98 con Francia. Sí. Fíjate.
con el 18 a la espalda. Recuerden esa historia, que estaba Ronaldo del Inter con el 9. Zamorano, que no quería renunciar al 9, dice, ¿sabes qué? Me voy a poner el 18 y un más en medio. Que sea un 1 más un 8 y así sigo teniendo el 9 en la espalda. Tirando de ingenio ahí el chileno, que sin duda marcó historia también en el Real Madrid, ¿eh? Sí, sí. Qué jugadorazo. Qué jugadorazo. Jugadorazo llegó bueno, en la última, en los últimos años de la quinta del Buitre. Compartió, de hecho, delantera con el Buitre muchos partidos. Iván Zamorano, que bueno, a mí realmente me encantaba. El jugador muy guerrero, rematador, siempre muy enérgico, mucho gol. Bam, bam, Zamorano. Un clásico, ahí lo vemos. Nos dejó una etapa magnífica en la Liga Española con el Real Madrid. Nani aguanta con el cuero. Abre hacia la banda izquierda, fue el balón al balcón del área, acaba recuperando ya. Sí, fíjate aquel extremo izquierdo del equipo azul, Nasty Nash, Steve Nash, ¿eh? El ex de los Lakers de la NBA, un jugador de básquet. Ojo, peligro. Fíjate ahora ese balón en profundidad, que puede ser buena la definición. Y el gol marca el conjunto de Ronaldinho. El gol del empate. Qué definición, ¿eh? No le ha temblado el pulso para nada. Espectacular. Se quejaba de alguna acción. Ahí vemos ese balón en profundidad. Es tremendo, ¿eh? Sí, es Ryan Babel, el neerlandés, ex del Ajax, Galatasaray, Deportivo de La Coruña en el 2016. Fíjate que bien define él, punta, a un ladito, con confianza. Realmente, bueno, definiendo como un auténtico killer. Fíjate, Pam, a un ladito, asegurar, golazo. Pues ahí marca ese 4-4 cuando estamos en el 31 de juego. Lluvia de goles en The Beautiful Game. Partido entre los amigos de Ronaldinho y los de Roberto Carlos. La juega ya el cuadro azul. Tiene el autor del último gol, Babel. Suelen jugar también, en partidos veteranos deben de echar mucho de menos la competición, claro, seguro. Sin duda. Esto también a Mariano es sobre el verde. Disfrutando también de estos minutos de fútbol. Entre exjugadores, jugadores y famosos, que nos están regalando un espectáculo realmente exquisito. Ahí lo tenemos. Intentaba jugarla Mariano, combinando atrás. Vidal de primera, Rivaldo, que la deja también. Sí, corto. Mariano tiene un problema, y el problema que tiene es que es muy vertical y es un auténtico tiburón. No piensa en otra cosa que no sea hacer gol. Y le va a costar bajar el ritmo y dar el pase. Constantemente está buscando el desmarque, Mariano. Fíjate, ahí lo tienes otra vez. Y es un jugador con mucha malicia. Por eso decía que es una lástima que en el Madrid juegue tan poco. Vamos a ver si lo vemos en algún equipo también potente para que pueda sacar toda su magia. Ahí Rivaldo, que la coloca entre líneas. Buen pase en profundidad. No va a llegar bien, Zamorano. Bien, lo hizo antes René Higuita. El tiro desde lejos. De nuevo René Higuita. Espectacular. Ahí está Mariano. Recorta Higuita. Y el gol. Marca Mariano, el quinto para el conjunto de Roberto Carlos. Se lamenta Higuita, que ha tenido tres intervenciones consecutivas. Le ha aprovechado cualquier ahí Mariano para poner el quinto para el cuadro azul. Sí, sí, impresionante lo de René Higuita. Hasta en tres ocasiones, bueno, pues preparado para parar. Fíjate sobre todo, cómo sale aquí, muy atento, cómo para este lanzamiento. Y luego al final, pues en ese uno contra uno contra Mariano. Ya te decía, que Mariano salía con hambre, salía con ganas de hacer su bolito. No ha podido hacer nada. Lo vemos cómo ha recogido ese rechace. Fíjate, cómo amaga el disparo, otra vez. Impresionante, bueno. Fíjate, este gesto, al amagar ya. Aún así aguanta bien Higuita y está a punto de llegar, muy bien Higuita en todas sus acciones. Y Cañito incluido ahí a Márquez. Para poner el quinto del equipo de Roberto Carlos. Va a entrar McKinney y Lunay. Al terreno de juego, doble cambio en el conjunto de Ronaldinho. Vamos a atudir el terreno de juego. Un chivarro Alejandro, veíamos por ahí. FL, ex receptor de los Cincinnati. Sí, sí. Bengals, el número 85. Shad 85. Sí, por eso lleva el 85. Desde luego, sí, sí. Ojo ahora de Zamorano. Penalti. Ahí no conectó bien ese balón. Pedían penalti ahí.
Nada, con cariño que la probó, ¿eh? Con cariño para Zamorano, que tengo mucho respeto. Un jugador que me gustaba mucho. Sin duda, ¿eh? Balón picadito de Ronaldinho, la asistencia es buena. Ojo a la opción. Ahí estaba Shata. 8-5 Johnson esperándola. Lo consigue desviar la defensa del cuadro de Roberto Carlos. Ahí estaba cerquita Vidal, que está en todas. Sí, sí. Vidal destacando por ser un todoterreno. 4x4 en medio campo. Y al final, bueno, sacando su esencia, no puede hacer otra cosa. Ahí, saque de esquina. Con el juego ya de bala, pues lo amaga. Las risas, ¿eh? Que son un continuo, ¿eh? Sobre el verde. Sí, sí, cracks de la NBA, NFL, se conocen perfectamente, habrán coincidido en mil eventos y en mil fiestas, y bueno, ahí saludamos. Va al balcón del área, está Ronaldinho. Hola. Ronaldinho que le el pega, puntrón. Rebote que acaba siendo córner. Stamford Bridge, Chelsea-Barça. Y sacó este jugador una puntera terrible que recordamos toda la vida. La acción que trata de salir el cuadro de Roberto Carlos. Rivaldo. Dejan corto para Vidal. De nuevo Rivaldo abriendo hacia la derecha y estaba esperando. Cafu. Qué maravilla, qué maravilla. Coloca, qué maravilla. No, donde no, fuente, no, está no, no, no. Ta, 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 ta. Gol, qué maravilla. Gol de Iván Zamorano, que levanta Nani. Bueno, qué sonrisa, qué alegría. Espectacular, ¿eh? El gol, el testarazo, la plancha. Mira, fíjate. El chino que alaba a Cafú porque le ha entregado, no un pase, le ha entregado un caramelo. Sí, el centro es magia pura. Mira, qué bananita. Pero es que ese remate es ADN, es propio de Bambán Zamorano. Así los metía. Se las gastaba este jugador. Iba muy bien de cabeza y fíjate, acaba de demostrar que sigue todavía, con esa punta de malicia. Fíjate cómo se tira, cómo encara el balón, cómo lo ataca, cómo lo dirige. Bueno, realmente un auténtico golazo, ¿eh? Auténtico golazo. Sí, tremendo, ¿eh? Espectacular. Bueno, pues fíjate, es una alegría máxima. Ahora, esa sensación de hacer un gol, te puedo decir, Albert, que aunque parezca que no, pero es una alegría inmensa, inmensa. Sin duda. Pues el gol de Zamorano que pone el 4-6. Mira, entra Risto Stoikov. Bueno. Al terreno de juego y te entra también a Mauri. Sí. Para 8-5. Juega y toca ahora el cuadro de Ronaldinho. Uy, la pérdida. Y puede aprovechar el equipo de Roberto Carlos. La tenía Snow ya combinando. Sí, ha salido el número 33. Ese jugador con el pelo azul, Blessed. Sí. Cantante de reggaetón colombiano. Bueno, para poner un poquito de música al partido. Un poco más de ahí de música urbana, ¿eh? Mira. Ahí Zamorano que la dejaba de cara. Intentaba quedársela. Amor en el interior del área. El tiro y el gol. Llega el séptimo del cuadro de Roberto Carlos. Ah, pudo hacer ahí Higuita. Lo celebran ahí, ¿eh? Zamorano Stoikov. Vaya dos también. Llega el 4-7. Sí, fíjate. Ahí en ese despeje no está acertado Pogba, pierde el balón. Y creo que es Bambán Zamorano, sí, otra vez. Zamorano. Sí, no solo las metía de cabeza, también las metía con el pie. Fíjate. Sí, luego. Vamos, a un ladito. Y René Higuita, que intuye que va a ir al palo largo ese disparo. Y Zamorano le cambia la dirección, fíjate. Hay calidad, ¿eh? Hay calidad en el golpeo. Fíjate, amaga al palo largo y clac, al palo corto, ahí rompiéndole la cintura a René Higuita. Pues ahí, muy bien, ¿eh? Estuvo ahí Iván Zamorano con el 1. Tuvieron que pedir permiso, ¿eh? En la liga italiana, en el calcio, para poner ese más en medio. No renunciar a su 9. Ahí la tiene Cafú que la cede en banda derecha para la Risto Stoikov. Ahí está el búlgaro que levanta la cabeza. La pone al punto de penalti, bueno. Sigue viva, bueno el control y el gol. Marca el octavo. Y el conjunto de Roberto Carlos que toma la directa. Y qué barbaridad. Ahí viene Mosé. Nasty Nash. Sí, Nash que sí. Ha entrado como una bala, ¿eh? Sí, fíjate la asistencia de Risto, el búlgaro, que bien controla Nasty. Y bueno, que bien la meta a un ladito, ¿eh? La verdad es que es un gol de mucha calidad. Fíjate Nash, ¿eh? Espectacular. Sí, Steve Nash. Mira, ahí está la calidad en
bueno, ponerla a un ladito, fuerte. Golazo. Ya lo vemos, que además de ser el MVP de las temporadas 2005 y 2006, también te marca goles, Era un pedazo. Abel, con las manos y con los pies, Sí, con las manos era, era un buen artista, Bueno, vamos a de ver. De los mejores. Sí, 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 sí. Bueno, venga, el equipo de Ronaldinho tiene que sacar carácter para empatar el partido. Y ahí lo prueba, ojo a la parada. No, no puede evitar el gol, marca el quinto. El cuadro de Ronaldinho intentó evitarlo ahí. Mimo Conte y recorta distancias ahora el equipo amarillo. Sí, sí, buena jugada. Fíjate qué bien. Qué bien ataca el balón. Vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es, que no lo hemos visto bien. Sí, es Kevin Curani. Sí, sí, es Curani, Curani. Junta del ex del Hoffenheim, Dinamo de Moscú, Schalke 04, nacionalizado. En Panamá, en Brasil y en Alemania. Nacionalidad panameña, alemana y brasileña. Padre alemán e internacional alemán este jugador. Bueno, buen jugador, Kevin Curani. 40 añitos. Mira. El tiro algo centrado. La acción que quiere sacar ahora Ronaldinho. Cómo nos gustan los goles, ¿eh? Sí, sí. Mira, llevamos tantos como 13, ¿eh? Mira. Ahí la sube Ronaldinho, el pase en profundidad, que es bueno. La opción ahora. Una auténtica gacela. Contra uno de 8-5. Intentaba jugar en corto. Ronaldinho que le pega. Bueno. Pues mira, qué empalador ahora de Mimo Conte. Que se mira a Ronaldinho diciendo: te la he sacado, chico. Sí. Ahí, saque de esquina. Sí, ya voy a poder contar a todos sus amigos que le paró un chute a Ronaldinho, Mimo Conte, fíjate que bien interpreta ahora. Que bien se tira con las dos manoplas. Buena estirada y Nikita saca la manopla. La pedía también a Mauri ahí, pedía ese balón cedido. Y aún así la juega ahora el cuadro de Ronaldinho. Bueno, siete jugadores de los azules jugando en campo rival. Presión, sí. Bloque alto. Y bueno, al final el equipo amarillo que no consigue salir. Pase largo, ahora sí. Fíjate ese balón por arriba ahora, el uno contra uno. Tardó en salir ahí Conte. Lo dejó sentado. Y el gol lentito, a cámara lenta, de Babel. Y pone el sexto para el equipo de Ronaldinho. Sí, bien la definición. Uno contra uno, amaga, recorta y Ryan Babel que acaba marcando. Fíjate ese detallito, clac. Ahí, bueno. Son jugadores que todavía mantienen esa capacidad, fíjate, de levantar la cabeza, de esperar justo el momento. Y ahí, bueno, esa calma les permite definir bien. Me parece fácil, te puedo asegurar que parece fácil la acción, pero incluso en estos partidos hacer gol no es nada fácil, en una situación de uno contra uno. Pero fíjate el detalle. Ronaldinho. Fíjate, pam. El pase sin mirar al interior del área, la espuela. Sale. Se pueden ir prácticamente a dormir, ya lo han visto todo, Qué pase Ronaldinho, cómo pica el balón. Mirando al tendido otra vez. Qué calidad en el golpeo. Espectacular. Qué pena, vuelvo a decir que lo disfrutáramos tan poco. Fíjate aquí lo vemos, mirando hacia la grada. Y claro, cómo gira el tobillo. Bueno. Auténtica locura. Espectacular. Es que es una locura como toca el balón, Y ahí es Dybala que intenta pegarle con el tacón. Fíjate ahora la opción, el regate es bueno. Y el gol. Llega el noveno del conjunto de Roberto Carlos. La celebración con Dos Santos. Y marca Cafu. El noveno del conjunto de Roberto Carlos. Bueno, golazo de Cafú, hace doblete. Y bueno, ahí. Mira, asistencia, nos lo habíamos perdido. Asistencia de Dos Santos, de la chica, que ha entrado al terreno de juego con mucha calidad, Y fíjate, Cafú que bueno, le agradece esa asistencia, porque realmente lo ha dejado solo ante Higuita. Fíjate, qué manera de recortar. Golazo, detalles de mucha calidad. Fine con izquierda. Sí, que bien le pega ahí con la izquierda ante Higuita y la celebración. Qué
¿Qué me pedís ahí? Echándole al pie. Intento inventar. Saque desde la banda que saca Higuita. Vamos a Vidal en el banquillo. Entra McKinney al terreno de juego. Se va Pogba. Y aprovecha también para hacerse algunas fotografías ahora. Vemos sea Gabriel. Ronaldinho, bicicletita. Toma, ahí va el balón. Hola. De tacón. El envío bueno, de Kloivel bueno. Hacia la banda izquierda. Ojo la opción. Qué buena Tremendo. Salida del conjunto de Ronaldinho. Qué el golazo. Tiro al primer palo. Y qué bien definió, para marcar el séptimo del cuadro de los amigos de Ronaldinho. Sí, espectacular, golazo, golazo. Golazo de Chad 8-5, el exjugador de la NFL. Qué bien define, marcando que va a pegarle al palo largo. Vemos la repetición ahora, ya verás. Como amaga que le va a pegar al palo largo. Buena asistencia de Kluivert. Y le pega, le pega cerrando el disparo al palo corto, fíjate, clac. Como le pone con la derecha, al palo corto, con el interior. Sí, amaga al palo largo, fíjate, y claro, último momento, pam, para adentro, por el primer palo, y ahí no puede hacer nada. Pues en este caso... Es que encara, mira, justo hasta ahí parece que le va a pegar el segundo, Mismo Conte no puede hacer nada, sí. Pues qué bien lo hizo ahí, Chad Johnson, Chad Johnson, 8-5. Sí, sí. ¿Dónde jugar? Y con ese abrazo incluido, entre comillas. Sí. Joder, que se puede haber... Se puede haber visto la roja tranquilamente. Fíjate ahora, tiene Dos Santos con el cuero. Sigue Dos Santos. Se la entregaba a Vinicius. Espectacular. Vinicius, que puede entregar el pase a Dos Santos. La deja de tacón. Ahí va Dos Santos, que prueba el tiro. Acaba parando y quita. Lanza Morano con el 1-8. A punto de entrar de nuevo también al terreno de juego el ex del Real Madrid. Fíjate ahí. Se le quedaba grande en el brazo y ha dicho, ¿sabes qué? Me lo pongo en la micheta. Veremos cómo intentan poner el brazalete de capitán. Me encanta esa. Fíjate, puede ser que haya dado una idea de cara al futuro. Bueno, con ella ahora. El conjunto de Ronaldinho lo intentaba ahí. El cuadro amarillo, buena recuperación para el equipo de Roberto Carlos. Le va a caer ese balón a Vinicius, que corre esa banda izquierda con toda la ventaja. Es un cohete este jugador. Sigue Vinicius. Gol. Golazo de Vinicius para marcar el décimo. Ahí llegó a tocar la higuita. Lo suficiente. Sí, Vini ha dicho, oye, que esto está muy parado, vamos a poner el samba al partido. Y bueno, una jugada típica del brasileño, fíjate, esta jugada la hemos visto mil veces este año. Fíjate cómo encara, es un auténtico puñal. Y al final, bueno, en esa definición, todo y que este año ha mejorado mucho, es verdad que todavía le falta un poquito, le falta un poquito para definir con más claridad a este jugador. Si consigue mejorar un poquito en ese sentido, puede ser también uno de los mejores jugadores del mundo, sin ninguna duda. Muy joven todavía, le quedan muchos años. Y René que está a punto, de sacarla. Le llega a tocar. Ahí lo justo. Pero acaba entrando el cuero. Vinicius Junior. Mariano, ahí lo veíamos. Vinicius Junior. Que ha marcado el décimo para el conjunto azul. Ya son 17 los goles, que hemos visto. Estaba contando jugadores. Aquí hay muchos jugadores, Mucha gente en el campo ahora mismo, Sí, creo que está jugando con 15 el cuadro azul. Ahí está Raúl Alejandro, que le pega. Nada, se le va fuera. Sí, estaba intentando posicionarlos. Y voy a hacer un ejercicio de superación. Nos ha acabado. Sí, totalmente comprados los árbitros. Está clarísimo. Haciéndose los suecos. Entrará Nani ahora al terreno de juego. ¿Dónde quedan? Justo 20 minutos. Es que han tenido una temporada muy dura, que quieran seguir jugando a fútbol, pues dice mucho, ¿no? De Vinicius, dice mucho de su personalidad, de sus ganas de jugar a fútbol. Un año tan lleno de partidos, no es fácil. Fíjate el tiro. Qué maravilla. Qué bien le pega en el interior del área. Espectacular. Falcao, el Tigre. Que sigue teniendo gol y de qué manera, sigue teniendo
Espectacular, metralleta, sí, para poner un décimo. Sí, sí, dinamita pura, la del Tigre. La verdad es que buen zarpazo, mira, fíjate. Fíjate cómo controla, recorte y zarpazo, al palo largo, golazo. Le pega ahí Falcao. Jugador del Rayo Vallecano, ya lo hemos comentado, año fantástico de Andoni Iraola, de entrenador y los suyos. Y todavía dando guerra, Falcao. Fíjate qué golazo, Pam, con toda la intención al palo largo. Se dejó estático. Ahí quita que le faltó sacar la cámara de fotos. Sí, 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 sí. Porque no pudo hacer nada, ese balón iba muy ajustado al palo. Pues el gol de Falcao, 72 y medio. Gana de 4 goles de diferencia el equipo de Roberto Carlos, 7-11. Hemos visto 18 golazos, 18 goles, espectáculo, muchos detalles técnicos. Bueno, magia, magia pura. Ese balón en profundidad, ahora pedían falta. José dos Santos. El banquillo ha disfrutado de esos minutos. Sí, la quizás, fotografía. Quizás es la hija de Cafú, quizás, ¿no? Porque en aquella celebración y en esta foto, sí, indica que hay allí algún lazo efectivo. Bueno, ya nos chivarán. Sí, ya nos chivarán algo ahí, ¿eh? La falta que ya pone en movimiento el cuadro amarillo, el tiro, mira, qué salvadita ahora, Sí, sí, salvando goles otra vez Arturo Vidal. Vidal salvando goles. Bueno, bueno, qué golazo, qué golazo. Mamá, qué colocado al palo. Espectacular, brutal. El tiro de Gabriel que supone el 8-11. Sí, golazo de Gabriel Rodríguez dos Santos, Fíjate, evita el gol Arturo Vidal. Fíjate, bueno, la elástica, la elástica, elástica. Sí, sí, elástica, sí, y golazo. No visto ahí la elástica, Elástica, elástica y golazo. Fíjate, con empeine interior al palo largo. Realmente es el gol del partido, sin ninguna duda. El gol del partido, sí, sí. Para mí, el mejor gol del partido. El gol de Gabriel Rodríguez dos Santos. Elástica y golazo al palo largo. Ha habido muy bonitos, tendríamos que votarlo. Sí, sí. Sin duda, y además, pues, ver de nuevo a Ronaldinho sonreír y ponerle magia. Roberto Carlos. Mira, ahí viene el gol. Iván Zamorano, vaya. Sí, sí. Muchos jugadores. Roba Alejandro, que mete ese balón con el exterior dentro. Ojo, la acción que puede ser buena. Penalti. Penalti, claro. Iba a reclamar penalti 8-5. Sí, sí, penalti, claro. Se ríe el mismo Conte, se ríe Vidal. Sí, no, a Vidal lo van a expulsar al final. Fíjate. Bueno, bueno, piscinazo. Piscinazo tremendo. Hay más pan que queso. Sí, sí, ahí lo hay. Mucho más pan que queso en esta acción. Fíjate, fíjate cómo se acerca Raúl Alejandro, que no ha metido su gol. Pero 8-5, que quiere marcar otro. Aquí no hay amistad ni deportividad, oye. Aquí hacer goles. Aquí 8-5, que dice el penalti, me lo han hecho a mí. Y yo lo chuto. Como en el cole. Pues ahí va. Vamos a ver, puede haber magia, ¿eh? Vamos a ver, que pueden pasar cosas. Sí. Señal colegiado. Ahí está 8-5. Bueno, 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 el gol. Bueno. Marca el noveno para el equipo de Ronaldinho. Engañó a Mimo Conte. 9-11. Pues mira, ya hemos llegado a la cifra de los 20 goles. Fíjate, en este partido. 20 goles. 20 goles. A ver. Fíjate. 20 golazos. Fíjate que bien engaña, Se disparó fuerte. Cruzado. Bueno, final 8-5, que ha hecho un buen partido, Bueno, ha estado participativo, ha sido protagonista y también va de eso. En estos partidos, pues que los jugadores se muestren, bueno, pues con esa actitud positiva, ¿no? Y participativa. No es fácil, tampoco. Ojo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo ahora! Para redondear, tremendo. Minuto 84 de partido. Y ahí, gran gol, Kevin Curani. Espectacular de Curani. Sí, sí, remate espectacular. Al saque de esquina. Lo ven. Tac. Sí, al mira. Sitio, sacándote la araña. Sí, me encanta la mirada, de Mimo Conte y, bueno, y la mirada también de Reniquita cuando reciben un gol, Como si no fuera con ellos, Sí, sí, ahí vemos. Se quedan pasivos. Fíjate, ahí es que no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer ahí mismo Conte? Nada, mirarla. Golazo. Está vendido el remate cómodo de Curani. Vinculado al Mallorca. Le encanta el fútbol.
seguramente la isla también, y jugador de bueno, que destacó sobre todo por ser buen jugador de básquet, también sabe jugar a fútbol. Sí, sí, desde luego, ¿eh? Mostrado buenos dotes en futbolísticos. Falcao que abre hacia la banda derecha, ojo la opción, el pase atrás y el gol. Sí, sí, sí. Y aquí se acaba el partido, seguramente. Llega el gol de Amaure, que pone el dúo décimo y abraza ahora al escorpión. Agotadísimo, Higuita. Sí, sí, sí. Realmente el hombre debe estar cansado, ¿eh? Sí, 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 está agotado, ha tenido trabajo, ¿eh? Tiene mucho trabajo, sí. El escorpión, el loco Higuita, tremendo. Qué jugadorazo. Ahora ahí. Se va al control a Nani, pero con esa punta de velocidad que todavía mantiene, consigue llegar y poner el balón atrás. Qué velocidad llega. Para que... Y la salva, ¿eh? Sí, para que su compañero meta el gol, fíjate, golazo. Sí, la salva, ¿eh? Mira, el de seguridad ha llegado a verlo, ¿eh? Se ha girado.